Radio TV Digital Mágica, Mágica. La voz moderna de las comunidades. Pueblo comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Exactamente, el pueblo comunicador en el municipio de Independencia, exactamente en la Cámara Municipal. Aquí tenemos un camarada amigo concejal que nos va a hablar sobre la problemática del transporte. Él se nos va a presentar y nos va a dar ese mensaje a los usuarios. Sí, muy buenos días, concejal Gerson Colina, presidente de la Comisión de Transporte y Servicios Públicos de acá, el municipio de Independencia. De verdad que bueno, nosotros, como se lo hemos dicho a los compañeros transportistas, porque no son enemigos nuestros, también son padres de familia y también la mayoría son Independencia. ¿Qué le hemos dicho? Nosotros aquí estamos abiertos al diálogo, inclusive lo hemos invitado, lo hemos asesorado a llevar proyectos de ampliación de la proveeduría, de crear una autoridad única, de crear el banco para el transportista, para recoger fondos, para las jubilaciones. Entonces, no es justo, lo decimos nosotros, de que estos señores de manera arbitraria vayan a tomar esa decisión y de aumentar el pasaje. Y a personas, algunos adultos mayores y niños, que no le cancelaban lo que yo exigía, lo bajaban de la unidad. Entonces nosotros acá, como autoridades de este municipio y como representantes de 10.500 personas que fueron los que nos eligieron a nosotros, para nosotros servirles a ellos, yo creo que no era justo nosotros permitir. El día de antier tuvimos que detener, sino colocar a 5 choferes que se negaban a devolverle la diferencia que estaban cobrando, y otros que estaban bajando, los adultos mayores, las bucetas, los mandamos a poner a orden del Ministerio Público. Y sin embargo, claro, con todo dolor, lo decimos así, con todo dolor, pero si no se ajustaban a las normativas que ellos mismos han establecido con nosotros en la mesa de trabajo, nosotros no podemos violar nuestras propias leyes. Por lo tanto, estaban fuera de los parámetros y teníamos que tomar los correctivos. Bueno, el pueblo comunicador, con lo que estamos haciendo revolución dentro del gobierno y en la calle, porque los concejales de aquí de la Independencia están en la calle. En la Cámara, César Quiroga, un servidor. Pueblo comunicador. Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Radio TV Digital Mágica, Mágica. La voz moderna de las comunidades.